Junto con el Ministerio de Trabajo de Nación, el Sindicato de Peones de Taxi de La Pampa y la colaboración de la policía, se está realizando este operativo en la ciudad de General Pico. Estamos controlando que el trabajador esté registrado, o sea que esté blanqueado. Estuvimos la semana pasada en Toay y la semana anterior en Santa Rosa. Y acá en General Pico creemos que vamos a volver dentro de 15 días, sí, lo mismo que hacemos en las otras ciudades, porque tenemos la predisposición del Ministerio de Trabajo de Nación y también vamos a trabajar con la Subsecretaría de Trabajo de la provincia. Estábamos viendo que últimamente no se estaba, la palabra que habían dado los titulares y los dueños de remiseras realmente no la habían cumplido, entonces decidimos empezar a hacer estos operativos. En Santa Rosa tuvimos un bajo porcentaje de trabajadores en negro, en Toay el 80% en negro, y acá tenemos, hasta ahora llevamos un 45% en negro. En ese sentido, tienen 10 días para blanquear a su trabajador, caso contrario reciben una multa importante que se lo realiza el Ministerio de Trabajo de Nación. Nosotros realmente a lo que apuntamos es no a la multa, sino al blanqueo del chofer, ¿no? Y tenemos que agradecer al Ministerio de Trabajo de Nación que nos da esa mano también de tener la predisposición de sus inspectores. José, recientemente se aprobó aquí en General Pico una nueva tarifa con un aumento del 20%. ¿Están conformes? 22,7 en Pico y 25 en Santa Rosa. Realmente estamos conformes, porque se han hecho las cosas como corresponden, se han hecho bien. La inflación que hemos tenido en estos últimos meses ha sido importante y eso repercute en los trabajadores. Así que no estamos de acuerdo. Aparte, es una polinómica donde tenés que aceptar lo que sale, porque para eso se junta el sindicato, se juntan los titulares que traen sus costos y la municipalidad que hace el control también de esos costos.